Antes de comenzar, aviso que ya se activó la pestaña de comunidad, muchas gracias por su apoyo. Hola, soy Harry de tu canal Movilidad Vagoneta y mostraremos, en la categoría de movilidad integrada, 20 curiosidades de la movilidad, capítulo 1. Metro CDMX en 5 minutos. Así que dicho esto, allá vamos. 1. El metro de la Ciudad de México tiene 12 líneas y 195 estaciones, 115 subterráneas, 55 superficiales y 25 superficiales según la página oficial. 2. Tiene 5 tipos de construcción: suelo profundo, subterráneo, superficial, viaducto elevado y extraelevado. 3. Tiene ahora un plan de desarrollo en proceso con 4 líneas extras y ampliación de las ya existentes. 4. El mejor plan maestro es el de 1996-2020, que ya finalizó, si no me crees, ve este video XD. 5. La línea con mayor tiempo en planeación y construcción es la línea B, con más de 5 años. 6. Los accidentes del metro fueron algunos, pero los más conocidos fueron el de Tacubaya Línea 1, Línea 2 e Interestación Olivos Nopalera, Oceanía Línea 5 y Viaducto Línea 2. 7. La línea con mayor afluencia es la Línea 2. 8. La línea con menor afluencia es la Línea 4. 9. Existe un museo en conmemoración al metro, pero actualmente está cerrado por estar en la Línea 12. 10. Había muchos cambios en los iconos, el más reconocido es la vaca de Ferrería, por favor vuelve. 11. La línea 12 originalmente era de rodadura neumática y completamente subterráneo. 12. La línea es la única línea que tiene estilo metro ligero. 13. La línea 10 es la línea más deseada, pero se reemplazó por el metrobús. 14. Los métodos de construcción de algunas estaciones de suelo profundo es el método austríaco. 15. La estación Chabacano antes no era con método Barcelona. 16. Los iconos y letras fueron porque las personas eran analfabetas y fueron creadas por Lance Wyman. 17. Las mayoría de líneas están hechas con muros Milán. 18. El primer tramo fue de Chapultepec a Zaragoza en 1969. 19. Actualmente hay muchos canales que le dedican vídeos del metro. Los más reconocidos son Transporte e Infraestructura Mexicana y SNTBTC, aunque el más reconocido es TMC Docs. 20. Hay personas que recrean el metro CDMX en videojuegos como Minecraft, Roblox, etc. Gracias a todos por ver este video, den mucho apoyo comentando, dando like, compartiendo, etc. Soy Harry y nos veremos en un vagón. Chao.